Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Jesús, creemos firmemente que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí hoy. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, empleada. Agua al costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiende. En la hora de mi muerte, sana. Y mándame a ti, para que con tus santos te alabe. Por siglos de los siglos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder ser de hacer posible las cosas imposibles. Ven a nuestra ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Nuestro bien amado Padre, que no sería que te haya invocado en vano, y puesto que tú puedes todo, Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia del Señor, protege a la Santa Iglesia Católica. En este día rezamos en la maratón eucarística, en esta novena, a la solemnidad del Santísimo Sacramento, en este tercer día, 29 de mayo, en el cual en nuestra patria recordamos al ejército argentino, sin el cual no hubiéramos tenido esta nación independiente que tenemos. Recordamos al padre de la patria, general San Martín, y a todos los oficiales, suboficiales que a lo largo de la vida del ejército han dado su vida defensa de la patria y los valores. Pedimos por los niños, las enfermeras, los enfermeros y el personal sanitario. La Eucaristía hace a la Iglesia. No es suficiente decir que la Eucaristía está en el centro de la Iglesia. Es necesario afirmar que la Eucaristía hace a la Iglesia. Si podemos decir que el bautismo hace crecer a la Iglesia en extensión, en número, es decir, cuantitativamente,
los cielos es semejante a la levadura que una mujer mete en 3 medidas de harina. También la Eucaristía es semejante a la levadura. Jesús la introdujo en la masa de harina, que es su iglesia, para que la eleve y la haga fermentar toda, haciendo de ella un pan, como es el mismo. Si la iglesia es la levadura del mundo, la Eucaristía es la levadura de la iglesia, es decir, de cada cristiano. El Evangelio según San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa con gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Meditemos. ¿Qué pretendía darnos Jesús al decir: esto es mi cuerpo? La palabra cuerpo indica toda la vida. Jesús nos ha dejado como regalo toda su vida, desde el primer instante de la encarnación hasta el último momento, con todo aquello que concretamente había llenado esa vida y nuestra vida: silencios, sudores, fatigas, oración, luchas, alegrías. Jesús también dice: esta es mi sangre. El término sangre indica un acontecimiento: la muerte. Después de habernos regalado la vida, Jesús nos regala también la parte más preciosa de ella: su muerte. Juan, el apóstol evangelista, escribió: él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. La Eucaristía hace a la Iglesia, haciendo de la Iglesia una Eucaristía. La Eucaristía no es sólo genéricamente la fuente o la causa de la santidad de la Iglesia. Es también su forma, es decir, el modelo. La santidad del cristiano debe realizarse según la forma de la Eucaristía. Debe ser una santidad eucarística. El cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía, sino que mucho más, debe ser Eucaristía con Jesús. Mientras cada uno le habla a Jesús, le agradece, le pide, no olvidemos estar pidiéndole por los niños, el personal sanitario y los enfermeros, a quien hoy como Iglesia porteña queremos encomendar especialmente.
El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su